Ahí está. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Maratones Argentinas. Hoy, 25 de marzo, exactamente, aquí en la ciudad de Rosario, con 19 grados de temperatura. Un día nublado, con mucho frío, ¿eh? Demasiado frío, exactamente. Arrancó el otoño con todo, sin dudas. Bueno, ya me voy a la nota que tenemos en el día de hoy. Ya la quiero presentar a Ceci, desde Concordia, Entre Ríos. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rulo, buenas tardes. Por lo que decís, acá estamos igual con el clima bastante complicado. Sí. Venimos desde muchos días de clase con miedo, por lluvia, Sí. por viento. Y bueno, acá Ajá. estamos entrenando, horrible, frío y viento, pero bueno, el calor los aquí. Totalmente, totalmente. Bueno, nos tenemos que ir adaptando, ya se viene, ya estamos en otoño y después lo próximo que se va a venir es el invierno, así que vamos a tener que adaptarnos a todos, Ceci. Bueno. Los primeros fríos son el que nos Sí. acobachamos todos. Pues ya no importa, si venimos a tener, no hay problema con eso. Claro, bien, perfecto. Bueno, contanos, Ceci, ¿cómo está Patín de Velocidad Concordia o Alum? No sé si le cambiaron el nombre o sigue siendo el mismo. Ya Concordia está bien, que es el nombre que usamos nosotros de comercial sería, nosotros Ajá. pertenecemos al Club Alumni Concordia, pero la escuela de patines, Patín Velocidad Concordia, así que está bien. Bien contentos porque se vienen las primeras fechas de los torneos provinciales acá en la Ajá. región de Entre Ríos. Vamos a tener Sí. el domingo 3 de abril la primera fecha del encuentro, que se va a hacer acá en Sí. Concordia justamente. Va a organizar Exactamente. la escuela Patín en Línea, va a organizar la primera fecha. Luego Sí. vamos a unir otras dos fechas, que va a ser segunda y tercera, respectivamente, en Nogoyá y Gualeguaychú. Y Ajá. la cuarta fecha, la novedad es que nos toca a nosotros, por primera vez como escuela de patín federada, Ajá. tenemos que organizar una fecha para el torneo provincial, así que bueno, un poco de miedo y un poco de ansiedad también a ver cómo sale todo, porque somos nuevos en el tema. Así que Sí. bueno, con muchas ganas y nada, tenemos miedo, pero hay que meterle para adelante, queremos que el patín siga creciendo, los nenes Totalmente. tienen muchas ganas de patinar, así que qué bueno, contentos por suerte. Sí, totalmente, Ceci. Pero bueno, les va a tocar la última, el cierre. No se ¿Qué sabe, es ajá, mira, hasta ahora son cuatro, ahí están todos mira con la cámara, chocho. Hasta que la esto? gente adulta vea que están saludando en vez de hacer los ejercicios. Exactamente, está saludando, exactamente. Muy bien, muy bien. Eso es lo Sí, amigo. hermoso que tiene. Eso es lo hermoso que tiene el patinaje, ¿no? La alegría de los chicos. Sí, tal cual, las ganas que le ponen a todo ello y sus pequeños problemas de la vida, la verdad que te despejan de las preocupaciones de los adultos. Rulo, te Totalmente. decía, Sí. respecto a las fechas, en Sí. principio son cuatro, pero no Sí. sabemos si la fecha que vamos a organizar nosotros de Club Alumni va a ser la última o no, porque hay otra fecha prevista para Paraná. Pero Ah. no sabemos si se va a hacer o no, porque el año pasado no se hizo. Pero bueno, Sí. ojalá que sí, queremos ir y conocer. La verdad que no hemos ido a los encuentros provinciales allá en Paraná, pero ojalá que se Sí. haga. Así que en una de esas, capaz tenemos cinco fechas provinciales, que estaría Bueno, buenísimo. pero por supuesto, ojalá se sigan sumando más fechas al calendario entrerriano, ¿no? A lo que es el patín carrera entrerriano, que también es muy importante. Ojalá lleguen a tener la fecha que tiene Jujuy, que tiene 9, o Neuquén, que ahora también tienen 9, me parece. Qué divino. Sería. Los chicos de Jujuy patinan, vinieron al Nacional de Escuelas el año pasado acá y la verdad que verlos patinar es un placer. No pude conocer muchos chiquitos de Neuquén, sí conozco a los patinadores adultos, que también hay mucho para envidiarles, ¿no? Pero Claro. bueno, no, respecto acá el patín en Entre Ríos está creciendo a gran escala. El año pasado tuvimos el Nacional de Escuelas, que la verdad que fue algo increíble. Nosotros no esperábamos que el Comité Nacional de Carrera nos dé la fecha, Claro. porque fíjate que la pista, como vos estás viendo, no, todavía no tiene pintura. Desde que se inauguró no se ha pintado y pensábamos que eso iba a ser un impedimento a la hora de decidir, viste, la sede. Pero bueno, se ve que sortearon, votaron, o no sé cómo es
cómo es el manejo ahí y decidieron hacerlo acá y la verdad que salió lindo, vinieron chicos, nenes de muy lejos y la pasaron Sí, bien y sí. les gustó Concordia, así que nada, contentas. Pero por supuesto, siempre creo que un evento de escuela que es importante, ¿no? Y ustedes entrenando el patinódromo también es algo fantástico para vivirlo a pleno, ¿no? Y para darle fuerza a Concordia a seguir creciendo. Tal cual. De repente se puso como oscuro acá. Espero que no tengamos que salir corriendo. Ahora me voy a arrimar a prender las luces. De paso, ir despacito para eso. Así no quedamos oscuras porque está feo. Está feo realmente. Espero que aguante hasta las 20 que estamos acá en la pista. Bueno, Claro, voy a ¿qué tal? enfocar la nueva porque me estoy yendo para allá a prender las luces nomás. Damos segundo. Sí, tranquila, 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 Ceci. Mientras tanto, contanos cómo va el club, cómo vienen los entrenamientos y ya cerca de la primera fecha del provincial que va a ser el día 3 de abril, ¿no? Sí, nosotros la verdad que estamos muy conformes con lo que es la escuela de patín. Desde que arrancamos, nos fue la verdad que bien, mejor de lo que pensábamos en Sí. cuanto a cantidad de alumnos, y cómo responde la gente, la comunidad acá ante un deporte nuevo. Y bueno, el Claro. grupo de adultos que es nuevo va creciendo de a poquito, el adulto Sí. principal le cuesta mucho adaptarse. Tiene más consciente del miedo y el peligro que es el patín, ¿no? Entonces, es como más Claro. difícil engancharlos. Y ahora que se hace el provincial acá en Concordia, la primera fecha, estamos tratando de convencer a nuestros adultos principiantes que participen en la categoría que hay adultos Claro, principiantes. claro. Así que ojalá que se animen, estamos en ese proceso psicológico también ahora, ¿no? Porque ya saben patinar, ya saben Claro. manejar el patín, pero nunca participar en un evento de roller. Y estamos hablando Claro. de todas personas mayores a 35 años. Entonces, como que les cuesta un poquito, pero bueno, ya se van a ir, si no se animan en esta fecha, capaz en la segunda ya lo tengamos más aceitado. Totalmente, sí, creo que es una cuestión de tiempo nada más, principalmente, y quitarse el miedo, ¿no? Sí, Que yo creo que los que no se animen, cuando vengan a ver el evento, lo vean desde afuera, le va a dar ganas y hasta se van a arrepentir los que se animen. Así que, mira, se les vuelan las vallas a la señora Virgo, el viento que está levantando. sí, totalmente. Aquí también hemos tenido unos días de viento después de esta gran lluvia, donde han caído muchísimos árboles aquí en la ciudad de Rosario, exactamente también. Me imagino que también por ahí debe haber pasado más o menos lo mismo, Ceci. En la pista no. Estamos en una zona de, bueno, vos conocés, de árbol grande, de Sí, muchos sí. años, y desprendimiento de ramas hubo un montón acá en la zona de la costanera, sobre todo. Estamos a río abierto, mucho viento. Y Sí. bueno, ahora, como vos decís, se vienen los días fríos y hay que seguir entrenando. Y nada, campera, abrigo, gorro, bajo el casco, lo que fuese, y a seguir entrenando. Totalmente, a no dejar de entrenar, exactamente. Ceci, contame un poco, tenés un chico que estuvo participando en las ligas nacionales, tanto en Rosario como en Mar del Plata, también en la primera de este año. Sí, estamos hablando de Joaquín. Joaco es el hijo de la señora Vir, que está conmigo con las clases de la escuela de Club Alumni. Sí. Y estamos contentas porque la verdad que Joaco avanza, no se estanca, sigue creciendo. En las primeras nacionales que fue, obviamente, que fue todo nuevo, todo novedoso, y ahora se nota que él ya se ubica en otras posiciones, va avanzando en lo que es el entrenamiento. Sí. Ahora Concordia tiene otros chicos que también están participando en la Liga Nacional, lo cual es muy importante también porque antes es como que era Joaco el que se animaba y en realidad Virginia la que se animaba a llevarlo, ¿no? Al nene. Pero Claro. ahora este año ya en el Nacional de Escuelas acá en Mar del Plata hubo, aparte de Joaco, bueno, estuvo Martina García, que es la nena de Gualeguaychú, y también estuvieron Exactamente. otros chicos de Concordia. No sé Sí. si cuatro o cinco más que estuvieron participando por primera vez en la Liga Nacional y les fue Sí. bien. Estamos contentas porque cada vez más concordienses en las pistas en los campeonatos nacionales. Así que, Claro. bueno, de a poquito viste que se va contagiando.
la cosa. Sí, 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 totalmente. Eso motiva a otros chicos a que también vayan. Ahora, la próxima fecha de Liga Nacional creo que ya hay sede y es en Neuquén. No sé si estás al tanto. No. La próxima en Vicente López, sí. Vicente López, sí. Bueno, dirigimos que estamos en el tema de la Liga Nacional porque es la que le toca viajar. A mí me toca quedar más siempre. Pero sé que ya están organizando y viendo una que es en Neuquén, que debe ser la tercera capaz. Vicente López, provincia de Buenos Aires, me decís, ¿no? Exactamente, Vicente López, Buenos Aires. Bueno, esa seguramente van a ir también, así que estamos buscando la forma de que todos los chicos que representan a la Federación Entrerriana de Patín viajen juntos, ¿viste? Claro. La de Concordia, junto con la de Gualeguaychú, junto con la de Nogoyá. Pero bueno, claro. Es todo un trámite burocrático y administrativo y conseguir a ver auspiciante y estaban viendo también, viendo si se consigue algo desde la Dirección Provincial de Deportes. Así que bueno, ojalá que puedan conseguir un micro para poder viajar todos juntos a Neuquén. Y bueno, y de Buenos Aires, obviamente, que van a ir cada uno por sus medios, porque estamos más cerca. Sí. Esperamos buenos resultados y más que nada que los chicos se diviertan. No sé de los World Games, no sé qué información tenés vos. Yo tengo una ansiedad con eso que dices de la maratón que Los World Games, las categorías máster van a poder participar tranquilamente, Ceci. Bueno, buena noticia, voy a tener que empezar a entrenar, Rulo. Y sí, creo que toda Argentina va a participar de esa maratón máster, ¿no? Ojalá, no he visto nada de publicaciones, de nada. No hay absolutamente nada todavía. Digamos, oficial como para publicar. Pero claro, eso también está, estoy ansiosa de última, si no voy a correr, no me lo voy a perder para ir a verlo, así que espero verte por allá. Exactamente. Bueno, aparte de las fechas provinciales, Ceci, ¿piensan hacer otro evento este año que no sean esos? Mira, justamente hoy estaban hablando Virginia acá con Marianela, otra de las técnicas acá de Concordia. Seguramente nosotros hagamos unos tipos carreritos informales, así tipo pre-entreno, como para nosotros nomás entrenar antes de esos previos, antes de esas fechas oficiales, por así decirte, provinciales. Y después, yo sé, no hay nada oficial, por ejemplo, de Nacional de Escuelas, creo que eso ya hay sede y creo que no nos toca este año, no sé vos qué tanto sabes. Está publicado ya el calendario, pero no recuerdo, no. Me parece que no hay nada. Sí, hay muchas cosas que están, pero sin sedes, exactamente, con fecha, pero sin sedes, exactamente. El máster sé que no tiene sedes. Tienen muy aproximado. Pero el Nacional de Escuelas me parece que sí estaba con sede y no era acá. Pero no estoy segura, Rulo. O sea que no. Yo debería estarlo, ¿no? Porque estoy a cargo de la escuelita acá. Pero como siempre, Ana Roca es la que anda corriendo con eso y ella, la verdad, que nos pasa toda la información ya cuando está toda formadita. Pero no recuerdo el calendario, no lo recuerdo. Por ahora, aparte de eso, después no, así, por lo menos a esta altura del año, ¿viste? El año pasado nosotros en septiembre, como cierre de año, porque en enero nos tomamos el receso, hicimos un evento con carreras, tanto individuales como grupales, por equipos, hicimos juegos, y estuvo muy bueno, la verdad que mezclamos los diferentes grupos de alumnos. Los 18 con los de 19, y los chicos compitieron, hubo trofeos y medallas para todos los equipos, hubo podios. Eso sí seguro se organiza, pero más adelante, ¿viste? Como para finalizar el año. Ya ahora estamos en recién arrancando con las carreras y con las fechas, así que... Y con los entrenamientos. Exactamente. Sí, los nenes ahora con el frío que faltan, que empezaron las clases, que qué sé yo.
Pero bueno, de a Y sí. poquito, mira, hoy está re frío y está horrible el día, la verdad, y mira, tenemos varios por el momento no caídos. No ha caído, exactamente. Bueno, ¿qué expectativas tenés, Ceci, para lo que es este año en el patín carrera? Y expectativas en cuanto a la escuelita de Club Alumni, el objetivo es cumplir todas las fechas oficiales de los provinciales. Como nosotros Ajá. somos una escuela nueva, que recién nos estamos armando, recién este año nosotros estamos incorporados como escuela oficial. Si bien el año pasado, Oficial. claro, el año pasado nosotros participamos de los encuentros provinciales que se hicieron, tanto acá como Sí. en otras localidades, íbamos como escuela invitada, ¿viste? Porque justamente Claro. no tenemos todavía el trámite administrativo finalizado para federar la escuela. Así que este Claro. año, que ya somos una escuela federada, queremos cumplir con todas las fechas de los provinciales para así sumar puntos Sí. y no importa la clasificación, no es que hoy si no, o salimos primero, pero la cosa es que los chicos participen en los eventos, vean cómo es, de qué se tratan y aparte Claro. ahí los motivás, los ayudás a que ellos mejoren. Y Sí. también, como yo te digo, van algunos chicos y ya después quieren ir más chicos a los próximos viajes, etcétera. Claro, claro. En cuanto a nacionales, no tenemos muchos objetivos como escuela. Sí, con Claro. Juaco, no nos proponemos que él corra todas las fechas de la Liga Nacional, pero Sí. Juaco es el único que está en condiciones de ir a la Liga, por ahora, ¿viste? Ajá. Pero nos conformamos con que los chicos puedan ir a todas las fechas de los provinciales, ya está. Ya el año que viene miraremos otros objetivos con más ambiciosos, por así decirte. Totalmente, totalmente, Ceci. Bueno, Bueno, después, en cuanto al año pasado, viste que se hizo una fecha de máster acá en Concordia. sí. Estuvo horrible, llovió, viste cuando decía, ay, no puede ser. Todos los chicos que vinieron a correr acá quedaron encantados del circuito. Pero Claro. claro, la premiación casi se no se pudo hacer porque era un diluvio. Sí, sí, Eh, sí, sí. y bueno, ojalá que se pueda, que elijan otra, como sede para otra de las fechas, porque la verdad que lo puedan disfrutar bien. Vinieron chicos de lejos, que la verdad que una lástima fue que nos agarre la lluvia, pero bueno, ojalá se Claro. pueda hacer un máster acá en Concordia. Totalmente, totalmente, Ceci. Bueno, agradezco este contacto, te dejo trabajar tranquila, Ceci. Muchísimas gracias por atendernos y lo Bueno, mejor para este año, ¿eh? Rulo, gracias por estar siempre pendiente acá de Concordia, de la pista y por tenernos presentes. Un saludo y bueno, ya nos cruzaremos por ahí. Totalmente que sí, Ceci, seguramente en alguna fecha por ahí, en algún lado nos vamos a encontrar. Van a empezar a aparecer eventos por todos lados. Ya hay un montón, así que Esto, ¿no? Un montón, pero aparte de fechas así juntas. Como cachetada de loco, diría mi mamá, ¿viste? Porque todo, 23, 29, ahora en marzo nomás, hubo un montón exacto. de carreras, de eventos que vos decís, wow, o sea, todas juntas, ¿a cuál vas? Y después no vas a ninguno, eso es lo peor de todo. En mi Sí, caso, no, por no. Bueno, hay que empezar a. Vos que siempre andás ahí en las carreras máster y todo eso, tenés que lo empezar menos. Estoy re desorganizada, ¿para qué voy a poner un ratito la. Ay, perdón. Quiero poner un ratito en mi cara, dijo. Dame un Ah, segundo. okay. Voy a poner, a ver Ahí ahí. está. Ajá, ahí está. Ahí está, ahí se me ve. Ahí está. Sí, estoy Ahí re está. desorganizada para viajar, la verdad que como que no arranqué el año, ¿viste? Entonces como decir, bueno, ya me voy a acomodar. Bueno, Rulo, Totalmente. muchísimas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos siempre por atendernos, Ceci, y un saludo grande para la gente de Entre Ríos, de Concordia Entre Ríos. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Vemos, chao, chao. Bueno, ahí pasaba este Ceci de patín de velocidad Concordia, exactamente, en vivo. Estábamos viendo las imágenes de los entrenamientos. Dice una hermosa pista, dice Oscar Lagos. Este Sara Tauri que dice, hola, ¿estás contento con este clima? Dice, acá llueve sin parar desde la madrugada. Bueno, sí, a mí me encanta el frío, así que le digo hasta diciembre que vuelva el verano,
ya está, así que ahora yo ya estoy tranquilo, exactamente, para Sarita que nos decía ahí. Bueno, vámonos a los eventos que tenemos este fin de semana, ya me voy al archivo y ya seguimos con más maratones argentinas del archivo de eventos, ahí está. Ahora lo vamos a poner y vamos a ver los eventos que tenemos para este fin de semana exactamente. Vamos a pararlo ahí. Ahí se nos fue. Ahí está. Bueno, lo que se viene ya este fin de semana en Bellavista, el Roller Race, con creo que más de 200 patinadores van a estar ahí en Bellavista exactamente, participando, un gran evento también, un gran evento. Ya tuvimos el primero en Villa Allende, Córdoba, disfrutando de esa maratón, y ahora Bellavista, que también se viene con una buena cantidad de patinadores, Bueno, vamos con más. El Club Serbún, que organiza la primera fecha de la Liga Metropolitana en José C. Paz, es también este domingo. Esto es para este domingo, exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, el próximo domingo, el 3 de abril exactamente, va a ser la segunda fecha de la Asociación Gaucha en Pergamino, En Pergamino, exactamente. Bueno, lo que hablábamos recién, también el 3 de abril va a ser la primera fecha provincial en Concordia. En ese mismo patinódromo va a ser la primera fecha provincial entrerriana. Bueno, en Córdoba, que se va a hacer este evento Non-Stop Contest, que va a tener patín carrera, y las otras, y los otros eventos de rueda, ¿no? Sí, va a haber circuito de habilidades, carreras contra el reloj, el roller cross también exactamente. Ahí vamos. Ahí está, bien. Que eso va a ser el 9 de abril. Bueno, del 8 al 10 de abril también va a haber esta actualización técnica, iniciación al patinaje con el profesor David Ciano y invitado el señor Carlos Lujea, exactamente. Ahí tienen el link en la página también para anotarse. Y el 8 de mayo, el domingo 8 de mayo exactamente, estas 6 horas de andando en línea, que va a ser en E6 exactamente, otro evento que se viene y la gente también se viene para este evento, Bueno, y ahí terminamos exactamente, muy bien. Bueno, llegamos al viernes, llegamos al final de la semana. Bueno, nosotros nos vamos a ver el lunes, ¿no? Con más maratones argentinos todavía en vivo, y viendo y mirando un poco de lo que pasó en este finde. Así que quiero agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática, Gura Argentina, George Sack, Estética, Unisec, que hicieron posible esta transmisión el día de hoy. Buen fin de semana a todos, y los que vayan a los eventos, que disfruten de ese día, el domingo exactamente, con los dos eventos que hay. Gracias a todos, que tengan muy, pero muy buenas tardes.